El personal del Servicio Postal Mexicano en Saltillo instaló como cada año un buzón navideño en todas sus instalaciones para recoger las cartas que niños y niñas redactan dirigidas a Santa Claus y los Reyes Magos, la cual será enviada a los duendes y ayudantes de Santa en el Polo Norte y Medio Oriente, siempre y cuando los infantes se hayan portado bien durante este año. Ana Laura Rodríguez, trabajadora del área comercial con 21 años de servicio dentro de Correos, informó que los infantes pueden visitar la oficina postal más cercana para enviar su carta de deseos a Santa Claus a partir de esta semana y hasta el 5 de enero, en un horario de 8 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes. La carta Santa o a los Reyes Magos. Consiste en que el niño venga, compre su estampilla, traiga su carta y traiga... Ya para nada más aquí se le vende el sobre y se le da el servicio para que se mande al Polo Norte. Santa Claus lo recibe, les contesta, ya cuando ya les traiga su regalito, ya Santa Claus les contesta su cartita de este año. Esta actividad tiene como objetivo crear valores en los niños, estimular la ilusión de escribir una carta a puño y letra y esperar con ansias al cartero para recibir la apreciada respuesta, pues la tinta y el papel poco a poco han sido sustituidos por la tecnología. Olivia Góngora, encargada de la contabilidad en el Servicio Postal Mexicano, detalló que es indispensable que el remitente sea legible, con calle, colonia, nombre del niño y ciudad, para que Santa Claus pueda responder sin complicaciones con el domicilio. En Saltillo, las oficinas postales se encuentran sobre la calle de Victoria, número 303, en el Boulevard Francisco Cos, esquina con Acuña, y en Ramos Arizpe, sobre la calle Ramos, frente a la Alameda Central, además de que en todas las oficinas postales del país estará habilitado el buzón navideño. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.